15 de noviembre, martes. El haiku no es para el amor. Antes había momentos en los que me detenía en mitad del camino. Me sentaba y comenzaba a escribir en un cuaderno que llevaba al efecto todo lo que me iba surgiendo. Ya no lo hago. Prefiero que quede escrito en mitad de la naturaleza. Así no detengo mi paso. Llegué a la conclusión de que no tenía ningún sentido escribir en un cuaderno para nada. Es mejor así. Las ideas fluyen, transformadas en palabras, en giros inefables, en expresiones que yo desconozco, en pensamientos de toda índole. Imposible escribirlo todo. No podría levantarme si me sentara a escribir y tampoco tendría cuadernos suficientes. Puedo asegurar que hasta huelo el imperceptible aroma de las ideas. Cada palabra es un festín. Y hay cascadas de palabras, de sonidos, de músicas. Y hay voces, sugerencias, imágenes, asociaciones de ideas. Muchas veces imagino mi mente como un espacio de una vastitud inconmensurable, en el que millones de piezas de un puzzle infinito tratan de acoplarse. Hasta ahora, todos mis intentos para que así suceda se han venido sirviendo de todas las artes conocidas. Y recuerdo a Borges y a todos sus infinitos laberintos, a todas sus bibliotecas infinitas. Mi conclusión, casi final después de haber vivido, es que hagas lo que hagas, todo surge en el instante adecuado, sin pedir permiso ni avisar. El único camino que a uno le queda es el de la recepción. Ser receptivo. Estar alerta, porque en cualquier momento la idea llega y has de asimilarla. Ya no escribo en el camino, pero no dejo de hacerlo mientras camino. Ese es mi placer de caminante. La naturaleza está por encima del amor. El haiku debe ir dirigido a ella, a la naturaleza y a nuestra naturaleza conformada por un sinfín de ingredientes. Uno de esos ingredientes primordial, si se quiere, es el amor. El haiku es minimalismo en estado poético, pero siempre un minimalismo alejado del romanticismo de nuestros sentimientos. El haiku no siente, expresa.